Vamos, podemos entrar por aquí. Estamos aquí, Atreus. Bien. ¿Recuerdas los santuarios que encontramos? Aquellos que contaban las historias de los gigantes. Eso de que el panel del lado izquierdo sería su origen y el del derecho su destino. Sí, encontramos muchos. Los he visto. Vaya. Son más de los que esperaba. Bueno, el pilar derrumbado es nuevo, pero el santuario está justo del otro lado. Ah, todo se derrumba con regularidad en estos lugares. Fimbulwulter desgasta todo, incluso la piedra. ¿Sabes cómo encontrar esos? Eso debería ayudar. ¿Ocurrió algo a la vez? ¡Ya está! ¡Vamos! ¿Estás mirando? Pero qué sorpresa. Vamos. Atreus, espera. Sí, no creo que esté esperando. ¿Qué es esto, muchacho? ¿Dónde estamos? Un lugar que solo los gigantes debían ver. Estos santuarios cuentan sus historias al mundo. Pero resulta que las verdaderas historias, las secretas, las guardaban aquí dentro. ¿Recuerdas la historia de Skoll y Hati, los gigantes lobo? Odín los capturó porque cree que le ayudarán a tomar el control cuando empiece el Ragnarok. La recuerdo. Pero esa no es toda la historia. Mira, esto muestra a los gigantes liberando a Skoll y Hati. ¿Están libres? ¿Este es el pasado o el futuro? Depende de cuándo lo mires. Hablas como un gigante. ¿Ves? Los lobos están a salvo, en algún lugar de Vanaheim. Supongo que no es el primer lugar donde Odín buscaría. ¡Ahí están! ¡Persiguiendo al sol y la luna! ¡Viejos hábitos! Hasta que
Mira, se roban la luna. De alguna forma. Atreus. Mira, Hati no tiene nada que perseguir. Y dicen que el robo celestial es un crimen sin víctimas. No estoy totalmente seguro de quién es, pero alguien llega y rescata la luna, y luego la luna bloquea el sol. Un eclipse total. No he visto uno de esos en 100 inviernos. Pero luego persiguen una flecha y todo vuelve a la normalidad. ¿Qué tiene que ver todo esto con...? Estamos llegando a eso. ¡Mira! Aquí está el Ragnarok. ¿Ves quién lidera los ejércitos contra Odín? Es Tyr. Si va a estar en el Ragnarok, significa que tiene que estar vivo. ¿No crees? Mimir, es posible. Odín me dijo que había matado a Tyr, y en ese momento confiaba en mí. O eso creía. ¿Y si no lo mató? ¿Y si lo ha tenido encerrado en algún lugar todo este tiempo? Otra vez supones. Mucho. ¡Espera! Nos vamos a casa. ¡Espera! Tengo algo más que mostrarte. Está justo aquí afuera. ¿Qué es esto? Todo lo que encontré. Bueno, casi todo. Eso lo fabricó un gigante. ¿Fuiste a Jotunheim de nuevo? No, lo encontré en uno de los otros santuarios. ¿Otros santuarios? ¿Cuántos visitaste? Yo... bueno, creo que todos. Al menos los que aún podía ir en Midgard. No sé lo que es. Pero es importante. Como todo esto. Cuando estaba dentro de uno de los santuarios, vi una imagen de Tyr encarcelado, pero no pude descifrar dónde. Hay pistas dentro de los demás santuarios. Mencionan humo negro y la tierra sangrante, pero nunca pudimos descifrar exactamente qué. ¿Pudimos? Ah, Sindri me ha estado ayudando. Mira, yo lo convencí. No fue su idea. Solo quería que me cuidaran la espalda. Humo negro. Tierra sangrante. ¿La prisión podría estar en Muspelheim? Lo dudo. Odín no tiene presencia de la que hablar en los reinos primordiales. Pero la tierra sangrante sí suena a una mina. ¿El reino de los enanos, quizás? Svartalheim es una buena suposición. Sus minas escupían humo negro y Odín controló a los enanos por mucho tiempo. ¿Entonces es ahí? ¿Tyr está en algún lugar de Svartalheim, encarcelado en una mina? ¿Y ahora qué? Hogar. Por aquí. Muchacho, incluso si consideramos buscar a Tyr, ¿cómo llegaremos a Svartalfheim? Sabes que Odín tiene todos los viajes entre reinos bien cerrados. Sindri dijo que tenía un par de ideas. A Sindri le sobran ideas. El suelo está algo agrietado. ¿Recuerdas cuando luchamos contra nuestro primer troll? Lo recuerdo. Perdiste el control. Eso tenía que ser todo lo que recuerdo. Ah, no es mi primera vez. Por diversión y beneficio.
para el muchacho? No mucho. Salieron, pero él nos lo contó. Yo no me preocuparía. ¿Qué hay de lo que no nos dijo? Hermano, ¿me permites? No le eches en cara al chico su curiosidad. Es normal en los jóvenes. En mi juventud aprendíamos a obedecer. ¿Y eso es lo que quieres para él? Hermano, él caminará por su propio camino. Si no quieres que se aparte de ti, entonces despierta y camina con él por un rato. Si pudiéramos hallar una forma de abrir el viaje al reino de Svartalfheim, seguro habría todo un equipo que aprovechar. Suficiente. Iremos. Pero si no encontramos a Tyr, abandonarás tu búsqueda para siempre. Muy bien. No te arrepentirás. Lo veo y no lo creo. ¿Eres Atreus? ¡Cuánto tiempo! ¿Cómo has crecido? Sí. Bien, vengan conmigo. Brock mencionó que necesitaban un lugar seguro para pasar la noche y creo que sus enanos favoritos pueden ayudarles con eso. Son sus enanos favoritos, ¿verdad? Son los únicos enanos que conocemos. Bien por mí. Hermano, creo que ambos sabemos que no es seguro aquí. Odio decirlo, pero deberíamos hablar con Sindri.
Después de ustedes, amigos. A la cabaña más limpia en todos los 9 reinos. Y preferiría que así siguiera. No me dirijo a nadie en particular, Kratos. Después del incidente con Thor, pensamos que debíamos arreglar unas habitaciones hasta que decidan sus próximos movimientos. ¡Casi llegamos! ¿Recuerdas que no tenemos la piedra de la unidad para poder saltar, verdad? Por supuesto que lo recuerda. ¿Verdad, hermano? Directo al grano, entonces. Como pueden ver, nos asentamos en el reino entre reinos. No es gran cosa, pero está a salvo del Fimbulwulter, de la mirada de Odín. Y en verdad no pueden superar la vista si les gustan los vacíos grises y brillantes. Es increíble, Sim. De hecho, tenemos un plan que queremos contarte. Interesante. Pasen, pasen. Ahora, por favor, límpiense los pies muy bien. Esperaré. No se van a limpiar los pies, ¿no? Bueno, sus habitaciones están allí, la cocina está por ahí. ¿Alguien quiere un refrigerio? Kratos, ¿refrigerio? No necesito un refrigerio. Lo que necesitamos es tu ayuda para llegar a Svartalfheim para intentar rescatar a Tyr. ¿Tyr? ¿Vivo? Quiero decir, eso es... ¿Qué? Está bien. Le conté todo. ¿Todo? ¿Ayudaste a mi hijo a desobedecerme? No, yo lo cuidé. En tu lugar, nada arriesgado, todo muy seguro. Que alguien más hable. Lo importante ahora es que intentemos volver a abrir el viaje entre reinos. ¿Dijiste que sabías cómo? Sí, así es. Solo hay mucho lodo. Entonces, ¿por qué no has despejado el camino todavía? Bueno, para ser honesto... Necesitábamos tu ayuda con algo. ¡Oh! Los hermanos Huldra finalmente necesitan los servicios del hombre más inteligente con vida. Es justo eso. ¡Oye! No tan rápido. ¿Cómo llegó eso aquí? De hecho, ¿qué demonios es eso? Eso es mi hijo. Bueno, por Jarnsmida, ¿qué demonios le pasó? ¡Está demasiado alto! Y se ve... ¿así? ¡Te culpo a ti! Entonces vamos, al menos encontremos algo que le entre. Solo está creciendo, estúpido bobo. ¿Nunca fuiste extraño en tu juventud? Oye. Supongo que el daño está hecho. Pero tendrás que ponerte firme a partir de ahora si sabes lo que te conviene. Ah, lo está intentando, puedes creerme. Bueno, vamos a preparar los pendejos antes de que se vayan a callejear. Comienza con esto. Bastante raído. ¿No preferirías que te improvise uno nuevo? Es importante para mí. Bueno, veré qué puedo hacer. Mientras tanto, ¿qué tal si te presto algo para que te defiendas? Tengo materiales para hacer solamente una pieza en este momento. Tráeme más recursos y veremos qué podemos hacer.
si insistirá en hacerse más alto, será mejor que te acostumbres a traerlo por nuevos ropajes. Parece que el Fimbulwulter ha sido duro con nuestra chica. ¡Tráiganmela! Necesita algo de amor de Brock. Encontré algunos objetos que olvidaste. Los arrojé en ese cofre. ¿Qué harías sin mí? Daré un vistazo. Veré mi habitación. Avísale a Sindri cuando estés listo. Gracias. Este lugar es grandioso, Sindri. ¿Qué será hoy?
¿Viniste de Mirón o qué? Oye, ven a ver. Supongo que aquí almacenan comida. Es bueno tener opciones por si despierto con hambre. ¿Ves? Sabía que querías un bocadillo. Espero que todo sea de tu agrado. ¿Cómo desbloqueamos los reinos? Solo vamos a necesitar algo del taller. Síganme y asegúrense de traer la cabeza. Entonces, ¿dónde tienen detenido a Tyr? Está encarcelado en una mina en algún lugar. Eso es todo lo que sabemos. El reino está lleno de minas, ¿lo sabes? Necesitas ayuda para acotar la búsqueda. ¡Ah! Deberías hablar con Durlin. ¿Quién es Durlin? Es un primo nuestro. Algo como un trabajador de la ciudad en asuntos de seguridad. Debe tener acceso a cualquier información de las minas. Y sé que no es amigo de Odín. Por eso tu madre buscó su ayuda al intentar iniciar una rebelión. ¿Listo? ¿Una rebelión? ¿Sabías sobre esto? No lo sabía. ¿Un líder rebelde que conoció a mamá? Parece justo lo que necesitamos. Creo que se perdieron el... ¡Tarán! Da igual. Tendré esto listo enseguida. Te veo en la puerta de afuera. ¿Líder rebelde? ¿Durlin? ¡Ja! Eso es enaltecer a un don nadie. ¿Ah? ¿Y tú? Solo recuerdas las cosas en cuanto llegan a tu pequeño frijol, ¿no? Seguro piensas que Durlin se pasa contando los días hasta que un par de perros callejeros vienen buscando problemas. ¿Qué quieres decir, Brock? ¿Nos ayudará o no? ¡Oh, no me hagan caso! No es el lugar para mostrar lo ruin de las relaciones del viejo Brock. Este parásito sin importancia. Te estoy ignorando. ¡Bien! Vayan a opacar la puerta de Durlin. Vean por su cuenta cómo les va. Solo les advierto que no es el enano amistoso al que estaban acostumbrados. Es gruñón como nadie. Y habla extraño. Suena como todo un opuesto. Gracias por tomarlo por nosotros. ¿Escuchaste eso?
Solo necesitamos el Bifrost y la cabeza. Brock, te toca manejarla. Entonces, ¿esta es la parte que requiere de mi ayuda? Exactamente. Este dispositivo ha sido fabricado con tus medidas. Te ayudará a tener una mejor vista del problema con esos ojos de Bifrost tuyos. Muy bien. ¿Yo controlo esto de alguna forma? Oh, no. Esto te mantiene quieto mientras arrojamos esta luz hacia tus ojos. ¡Ah, Sindri! ¡Bastardo desgraciado! ¡Abre! ¡Abre! ¡Ahora! Ah, esperaba no tener que usar las pinzas para párpados. ¡Hazlo! Eso es. Así. ¡Bien! ¡Ahora suelta! ¡Es desagradable! ¡Es nuestra señal! ¡Vamos, rápido! ¡Ya voy, ya voy! ¡Por los huevos de Krasbelger! ¿Para qué fue eso? Pronto lo verás. Solo necesito ajustar. Listo, con eso debería bastar. ¿Ves? No hay daño permanente. ¡Yo te haré un daño permanente, maldito! ¡Kratos, lánzame hacia él! ¡Cuernos por delante! ¡Oh, no aguantas una broma, vieja cabra! El Bifrost está descompuesto. Ahora que reconfiguramos estos accesos para usar las semillas del Yggdrasil, ya no necesitamos una mesa de viaje ni un farol Bifrost. También se usó para dar luz. De acuerdo, buena idea. Algo se me ocurrirá. Pero primero, ven a ver. Deja que te muestre cómo funciona. De acuerdo, apunta tu llave a la runa para Svartalfheim a la derecha. Luego concéntrate. Para llegar a cualquiera de esos reinos necesitarás una semilla. Esto te debería llevar a los humedales fuera de la ciudad de Nidavellir. Solo llega al centro de la ciudad y pregunta por Durlin en la taberna. ¿Estás seguro de que lo conocen en la taberna? Durlin siempre ha sido un ebrio incorregible. Supongo que puede que haya cambiado, pero en mi experiencia... ¿Quieres venir con nosotros? Ah, puede que vaya. Pero los humedales están húmedos. Y las sombras están por doquier. Son criaturas hostiles, viscosas y malolientes. Pero buena suerte. Gracias. Espera, ¿qué? Dije buena suerte. ¿Sientes eso? ¿Qué es eso, muchacho? ¡De todo! ¡De todo! ¡Está caliente! Probablemente podemos usar este bote, si lo conseguimos gratis.